Mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa de la Tribuna del FMLN en línea, organizado por el Frente Intercontinental del FMLN. Este 8 de agosto tenemos el placer de estar conversando con el compañero Rodrigo Cerritos. El compañero Cerritos es miembro del Consejo Nacional de nuestro heroico partido, también responsable del sector de los movimientos sociales dentro de la Comisión Política. Y ahora también le asume la tarea de ser precandidato a diputado por el Departamento de La Paz, por nuestro heroico FMLN. Y con él estaremos conversando de temas de la actualidad en El Salvador. Mi nombre es Rodrigo, del Colectivo Digital del Oeste de Canadá, del Frente Intercontinental del FMLN. Me acompaña el compañero Francisco y le vamos a pedir que se presente. Bienvenidos, mi nombre es Francisco del Colectivo Digital del Oeste de Canadá, del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior. Antes de entrar en materia, queremos enviar un saludo a toda la militancia del FMLN, así como también a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, los Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia. Enviamos también un saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Adelante, Rodrigo. Vamos a comenzar esta transmisión pidiéndole al compañero Rodrigo que por favor mande un saludo a nuestra audiencia, a la militancia en el exterior, así como también pues aquellos que transmiten, retransmiten y comparten estas transmisiones. Adelante, camarada Cerritos. Hola, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal, Francisco? Y por supuesto, un abrazo a nuestros camaradas, a nuestras hermanas y hermanos que están siempre dando esa batalla comunicacional al colectivo de Canadá, pero también a todos los colectivos que hacen esta importante labor de dar esa voz oficial del FMLN en el exterior. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, compañeros y compañeras, al Frente Intercontinental del FMLN, desde la dirección del partido, desde el FMLN, y por supuesto, en mi calidad de militante del FMLN, un fuerte abrazo y muy alegre de volver a compartir este espacio con ustedes y dispuesto a platicar, a debatir y dar algunas valoraciones
del momento que vive nuestro país y del momento que atravesamos como FMLN. Rodrigo, ¿nos puede dar un resumen de la labor del partido en la última semana? Y mientras nos explica de lo que ha pasado esta semana pasada, vamos a mostrar unas fotos. Adelante, Cerritos. Bueno, efectivamente, el FMLN, a pesar de que hemos estado en periodo... Cámara, por favor, Cerrito. Efectivamente, a pesar de que El Salvador y una parte importante de la población hemos estado en periodo de compartir con familia, amigos, siempre el FMLN se mantiene activo, en contacto directo con su militancia, con los territorios, y es importante ver cómo en los diferentes territorios, sectores, en el caso de San Miguel, por ejemplo, se han tenido encuentros, pláticas con sectores amplios más allá del FMLN. En Cuscatlán también se tuvo una actividad importante donde hablar de los avances que está teniendo el FMLN en la organización ya de cara a la contienda electoral del 2024 ha sido algo bien importante. Ahí vemos que está en Cojutepeque, en el caso de Usulután también con la compañera diputada Marlene Funes, quien está haciendo un trabajo espectacular en Usulután, siempre cercana a la población, contactando a los sectores de zonas que efectivamente son necesarias. Y aquí también en la capital, en el 1316, en el 1324, también se tuvo una reunión importante, siempre para dar esas orientaciones y para también escuchar, para también poder construir en colectivo los pasos importantes que nos van a dar a que el FMLN siga avanzando y siga caminando. Eso es muy importante, siempre se ha tenido ese acercamiento, ¿verdad? Y sé que hay algunas fotos y algún material que probablemente ustedes no lo vayan a mostrar, pero es impresionante, es muy, nos alienta cada vez más de saber de que a pesar de que en la ciudad capital, aquí en San Salvador, se ha estado con las fiestas patronales, con las actividades religiosas, con las actividades de una pausa en la educación formal, en alguna pausa, en algunos sectores laborales también. A pesar de eso, se ha tenido la oportunidad de compartir con compañeros, con amigos, con la familia. Y aprovecho pues para mandar un fuerte abrazo y un saludo para todos esos salvadoreños y salvadoreñas que de una u otra forma aprovechamos este espacio para reflexionar, como decimos a buen salvadoreño, para recargar las pilas, para ir al río, para ir al lago, para ir a la poza, para ir a tener allá un encuentro en las zonas montañosas de nuestro país, para ir a la costa, en fin, de parte de la dirección del FMLN esperemos y confiamos que hayan pasado un momento importante para que hoy retomemos nuevamente el camino de la denuncia, del camino de la lucha por la defensa de los derechos de todas y de todos. Así que estoy a la orden para poder compartir con ustedes algunas valoraciones en términos generales que ustedes consideren necesario preguntar. Muchísimas gracias, camarada Cerritos. Compañero, recientemente estábamos viendo algunas noticias de que el departamento de Cabañas estaba militarizado. Nosotros no tenemos una recolecta histórica del departamento de Cabañas ser un eje de criminalidad o un departamento con cifras históricas en relación a criminalidad pandilleril, pero sí tenemos algunas comunidades organizadas. Sabemos de que la comunidad de Santa Marta ha sido víctima de algunos atropellos sobre algunos líderes comunales y nos preocupa esta situación. ¿Algunas palabras sobre eso, Cerritos?
Sí, principalmente algunas valoraciones. En primer lugar, siempre hemos sido firmes, hemos sido enfáticos que el FMLN apoya al combate directo a la delincuencia, que el FMLN acompaña todos los esfuerzos para romper con las estructuras criminales y todo el peso de la ley a cualquier expresión que golpee, que dañe a la familia salvadoreña. Eso debe de quedar claro. El segundo elemento es que nos parece que en un momento donde el gobierno atravesaba contradicciones, crisis interna por pugna de poder, por pugna entre las malas ideas, se da una verdaderamente, pero ni visto en los años de conflicto armado, es decir, un despliegue desproporcionado de militares, de policías, que a mi juicio tiene que ver con dos cosas. La primera, generar el efecto comunicacional de seguridad en todo el país. Pero un efecto que tiene que ver con golpear a un departamento que siempre ha sido insignia, vanguardia de luchar en contra de la minería metálica en El Salvador, que es el segundo elemento. El departamento de Cabañas ha sido un departamento que históricamente ha defendido el recurso hídrico, que ha defendido el derecho humano al agua. Y una de sus principales luchas fue abanderar un esfuerzo nacional, un esfuerzo colectivo para evitar que empresas transnacionales como Pacific Rim pudiera meter sus manos para introducir la minería metálica en El Salvador. Tenemos información que el gobierno del gobierno actual, este gobierno, quiere entregarle a empresas peruanas, a empresas canadienses, el territorio para que golpee a la familia mediante la minería metálica. Y utiliza la bandera de la seguridad nacional, utiliza la excusa de que hay los mareros se han ido a esconder a esos territorios, cuando en la práctica de todo ese despliegue de 7,000 soldados que desplegaron, de 1,000 policías que desplegaron, solo presentaron como a 8 o 9 capturados. Entonces, el FMLN acompaña a las comunidades, a la familia honrada, a la familia trabajadora. El FMLN acompaña el derecho humano al agua. Y el FMLN rechaza todo tipo de minería que venga a golpear el recurso, los recursos naturales, la vida, que ponga en peligro la vida de la fauna, la vida de la flora, la vida de nuestras familias. En ese sentido, son esas las valoraciones que aprovecho para compartir. Nos solidarizamos con la comunidad Santa Marta, nos solidarizamos con líderes comunales, nos solidarizamos con la academia, con representantes de ONGs que luchan por garantizar el derecho humano, y esperemos que el pueblo salvadoreño esté en la expectativa para que nos unamos en esta batalla que es de vida o muerte. Muchísimas gracias, camarada Cerritos. Hay un dicho que dice que pueblo que olvida su historia puede cometer el error de volverlo a repetir o tiene la tendencia a volverse a repetir. Recientemente, la semana pasada, camarada Cerritos, los estudiantes de la universidad conmemoraban aquella trágica masacre que se diera contra el movimiento estudiantil en 1975.
también para esas fechas se celebraba o se estaba a punto de celebrar un Miss Universo. Se le vendía al mundo la idea de un país de la eterna sonrisa, donde todo caminaba bien y al mismo tiempo se masacraba a nuestro pueblo. ¿Corremos el riesgo, camarada Cerritos, de volver a situaciones parecidas bajo este régimen dictatorial que para muchos de nosotros se sigue consolidando? Efectivamente, es muy, pero muy importante que las generaciones actuales, pero las generaciones futuras, tengamos memoria histórica. Porque como tú bien lo dices, Rodrigo, toda aquella persona, sector de la población que no conoce su historia, puede llegar a cometer y tropezar con la misma piedra. ¿Qué pasaba en 1975? ¿Había libertad de expresión, sí o no? ¿Qué pasaba en 1975? ¿Había libertad de movilizarse y exigir derechos, de exigir el derecho a un empleo digno? ¿Había el derecho a manifestarse por las 8 horas laborales? ¿Había manifestación pacífica sin que las fuerzas represivas llegaran a golpear, a amedrentar? ¿Había un solo poder? ¿Había un gobierno militar? Estaba la dictadura militar, y la dictadura militar concentraba el ejecutivo, el legislativo, el judicial, la policía, los medios de comunicación y todo aquel sector que no se alineaba. Le decían guerrillero, le decían terrorista, le decían, le podían decir cualquier cosa. Y habían consignas que poco a poco desencadenaron con la masacre del 30 de julio. Los estudiantes, ¿qué es lo que solicitaban? Mayor nivel de presupuesto, que hubiera una reforma agraria, que hubiera mayor oportunidades de empleo, que hubiera salud, que hubiera educación. Y entonces uno se pregunta, y ahora en el 2023 tenemos a una sociedad mucho más democrática que en el 75. Ahora en el 2023 tenemos a un gobierno con mucho más cemento democrático que antes. Tenemos ahora en el 2023 un gobierno que su primer herramienta sea el diálogo, o tenemos a un gobierno que por medio de un tuit te despide, te mete preso, te captura sin pruebas. Tenemos a un gobierno que ahora primero te encarcela y vos tenés que demostrar tu inocencia. Entonces, es importante que los hechos históricos los conozcamos, los analicemos y recordemos esos sacrificios de decenas de jóvenes que dieron su vida, que muchos dieron sus años de juventud para que nuestro país entablara el camino del diálogo, el camino de la concertación, el camino de buscar cómo las mayorías logran tener mejores estados de bienestar. Por lo tanto, es de reconocer y es de hacer esa exhortación para que los estudiantes, especialmente del alma mater, para que la Universidad Nacional de El Salvador salga de ese letargo y que los estudiantes eleven su voz para que exijan mayor presupuesto, para que exijan mayores sedes universitarias, no solo en la zona urbana metropolitana, sino como se dijo en campaña, que hayan sedes en Oriente, en Chalatenango, en Occidente, en Santa Ana, en La Paz, que existan mejores condiciones para recibir clases en la universidad. Por lo tanto, celebramos
acompañamos que también los estudiantes universitarios marcharon y por supuesto reconocemos y felicitamos que la juventud del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional acompañara esa marcha, como siempre lo hemos hecho. Cerritos, la semana pasada se celebró el Día del Periodista. ¿Qué opina del caso del periodista comunitario Víctor Barahona, quien fue arrestado arbitrariamente bajo el régimen de excepción y estuvo preso por casi un año y al salir revela las condiciones dentro de los penales? Un par de semanas después de que él comenzó a narrar lo que vivió y vio dentro del penal, la Fiscalía General de la República solicita ante el tribunal que se le pueda revertir las medidas de libertad. ¿Qué opinas sobre este caso? Efectivamente, el pueblo salvadoreño ha luchado, ha hecho muchos sacrificios para que exista libertad de expresión, para que exista libertad de prensa. Y el FMLN ha sido un actor fundamental para que exista libertad de expresión. Y hoy aprovechamos esta oportunidad para saludar al gremio de periodistas salvadoreños comprometidos con la libertad de prensa. Y efectivamente conocemos el caso, es lamentable desde todo punto de vista. Primero, porque utilizando, o sea, cuando dicen que el régimen de excepción, el que nada debe, nada teme, falso. Está demostrado que personas inocentes, sin ningún tipo de vínculos, sin ningún tipo de elemento que pueda conllevar a un eventual nexo con grupos criminales, han sido capturados, han sido torturados, han perdido sus empleos, han hecho muchos sacrificios. Y en este caso del periodista que usted menciona, más del año de pasar preso, sale en libertad y comienza él a contarle no solo al Salvador, sino al mundo, todas las torturas, todas las violaciones al debido proceso, todas las violaciones a la defensa que tiene todas las personas en El Salvador. Y él habla de que él se ha sentido que él fue aquí, a él no se le brindó el principio de inocencia. Por el contrario, aquí ahora lo que existe es el principio de culpabilidad y que vos sos culpable hasta que no demostres lo contrario. Y lo peor del caso es que la fiscalía reabre el caso precisamente porque lo que querían era callar la voz del periodista. ¿Y sabe qué es lo que hace el juez? Claro, de esos jueces que siguen los lineamientos. Ordena reserva total. Claro, el periodista sale prácticamente porque él ya se imaginaba que volvía otra vez a la cárcel. Pero lo que sucede es que ahora le dicen al periodista, si usted vuelve a hablar y vuelve a contar lo que vivió, puede tener complicaciones en este proceso judicial y lo vamos a meter preso. Esa es la interpretación que hacemos del caso, una verdaderamente una tragedia, un ícono de la represión que viven los periodistas, pero no solo los periodistas. Primero fueron los trabajadores del órgano ejecutivo, valiéndose de la estratagema de que eran familiares de altos dirigentes políticos, despidieron a más de 18,000. Luego se metieron con los jueces, luego se han metido con personas mayores de 60 años en la Corte Suprema de Justicia, en la Policía Nacional Civil. Ahora se han metido a lo largo de estos 2-3 años con los periodistas. Ahora se están metiendo con el gremio médico, con las enfermeras. Y en fin, aquí ya se metieron con sindicalistas. Es decir, todo aquel sector que sea incómodo para este gobierno, hay represión, hay persecución,
hay ataques verbales por redes, por todo ese aparataje millonario que tiene el gobierno malgastando el dinero de los salvadoreños y las salvadoreñas. Muchas gracias, camarada Cerritos. Antes de continuar con la programación, queremos mandar un saludo muy especial a las y los veteranos del conflicto armado en nuestro país, a nuestros héroes y heroínas caídos, víctimas de las fuerzas represivas del Estado, y como hoy y siempre, demandamos justicia y reparación. Vamos a leer algunos de los comentarios. Saludos, camaradas, desde Los Ángeles, California. La lucha continúa. Saludos desde Gatineau, Quebec, en Canadá. Saludos desde Cuscatancingo, heroico. Saludos, camaradas Cerritos, desde Denver, Colorado. Saludos, compañero, excelente invitado. Saludos, revolucionarios, desde Australia y a toda la militancia del FMLN a nivel nacional e internacional. Y saludos al compañero Cerritos, que representa el Departamento de la Paz. Aquí dice saludos desde la Unión, camaradas. Saludos, compañeros. Gracias, compañeros, por excelente programa. Los años antes de los acuerdos de paz fueron los más duros de nuestra generación. Espero que el pueblo salvadoreño no permita que este dictador se quede en el poder otros 5 años más. Mañana, en la plenaria de la Asamblea, van a renovar por 17 veces el régimen de excepción. Estamos en dictadura bucaliana, sin duda. Excelente, qué orgullo de ser del FMLN. Saludos. Saludos desde Colorado. Hay más comentarios, pero regresamos. Adelante, Rodrigo. Muchísimas gracias, Francisco. Camarada Cerritos, nosotros y muchos de nuestros invitados hemos ya expresado nuestra preocupación y hemos denunciado lo que nosotros consideramos de este gobierno de ser un gobierno corrupto. Primero, por muchas cosas que han salido a la luz. Pero más recientemente, hace un par de semanas, salía a la luz una investigación periodística donde denunciaba algunas anomalías dentro de los centros penales y se acusaba de que podía existir dentro de los centros penales un sistema de privilegios, donde obviamente privilegios pagados, donde aquellos que puedan recurrir a fondos, pues pudieran tener algún tipo de comprar una especie de privilegio dentro de los centros penales. No sé si tienes alguna información sobre eso, camarada Cerritos. En realidad no me extrañaría que eso esté sucediendo a todos los niveles. Privilegios para el grupo que se ha consolidado como la argolla de la corrupción en El Salvador. ¿Qué puedo esperar yo, camaradas, compañeros y compañeras? ¿Qué podemos esperar de alguien que es el director de centros penales, por ejemplo, que negoció con carteles de México para comprar alimentos? ¿Qué podemos esperar de alguien que utilizó reos en la fase de confianza para ir a trabajar en ranchos privados que eran propiedades de familiares? ¿Qué puedo esperar yo? ¿Qué podemos esperar de personas que juraron ser diferentes, pero que distribuyeron más de 100,000 paquetes de alimentos precisamente a sectores vinculados con la delincuencia, a presuntos sectores vinculados con el narcotráfico? ¿Qué podemos esperar de un presidente que dijo: aquel funcionario que toque un centavo, yo mismo lo voy a meter preso? Si eso fuera así, ya tuviera a 10,000 de sus funcionarios, porque solo en el gobierno son como 6,000
grandes funcionarios y en la Asamblea Legislativa y en todas las estructuras de las malas ideas, ya tuviera aún, bueno, ya se hubieran quedado sin partido, porque es lamentable y lo tenemos que decir, el nivel de corrupción que tiene nuestro país es terrible. Entre ellos mismos, lo que está sucediendo es que hay una lucha interna en este partido y en el gobierno, no por el método político de cómo llevarle mejores condiciones de vida a la gente. El pleito que ellos tienen es quién es el que roba más y quién es el que está uno sobre el encima del otro. Y el problema es que ellos se tienen la cola pateada entre unos y otros. Entonces, cuando uno le saca una carta, el otro le saca otra carta, como cuando uno juega chucho, ¿verdad? No sé de los que han jugado chucho, que de repente vos tenés el as y no sabes que el otro tiene el 2 y viene aquel el 3 y ya tenés uno de A. Y entonces, así, eso es lo que está sucediendo. Estos están jugando chucho, pero para controlar la corrupción. Entonces, los privilegios de llevar cabecillas de las principales maras, sacarlos de las cárceles y llevarlas a Guate, y ahora salen capturados en México, y todos los casos de corrupción que ellos mismos salen en las redes sociales a la luz pública, donde hay audios, donde hay documentos de familiares contratados, donde hay documentos de salarios, donde hay documentos de cómo utilizaron la pandemia para empresas que vendían zapatos en pequeño, vendían ahora rubros relacionados con la pandemia, mascarillas, empresas que reparaban motos o temas relacionados a la mecánica, instalaban ahora aires acondicionados. Y toda esa corrupción, tarde o temprano, le va a salpicar la cara. El problema es que puede ser muy tarde, porque el gobierno totalitario tiene 4 características fundamentales. 1, la concentración absoluta del poder. 2, existe un Mesías, un salvador, un supuesto salvador, que todo lo sabe, que todo lo puede y que es el todopoderoso. 3, buscan desaparecer principalmente a las posturas populares de izquierda. Y 4, existe una manipulación de la información y de la comunicación, donde mienten, de día, de noche, en la tarde, en verano, en invierno, utilizando los fondos públicos de cada uno de los y las salvadoreños. Y no solo de los que vivimos aquí, porque usted, Rodrigo, y ahí el compañero Francisco, y todos los miles y miles de salvadoreños que viven, trabajan, producen en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Europa, en América Central, en Sudamérica, en África, en Asia. Cuando ellos mandan remesas y envían recursos a El Salvador, eso también produce IVA. Y ese IVA es utilizado para mentir, para engañar, para perseguir, para comprar voluntades. Entonces, hay un desmoronamiento político todavía muy bajo, pero ya da señales. Por eso es la importancia que como FMLN nos mantengamos firmes y nos consolidemos como la única y verdadera oposición política en El Salvador. Que nuestras estructuras salgamos a acompañar a los sectores laborales, a los sectores populares, a los sectores agrícolas, a los estudiantes, y acompañemos esas luchas. Y también hagamos una batalla importante en la coyuntura cercana, que son precisamente la batalla político-electoral que se avecina. Muchísimas gracias, compañero Cerritos. No le queríamos dedicar mucho tiempo a este, porque a veces este circo mediático impulsado siempre a veces por el mismo régimen nos consume, mientras nuestro partido anda en el territorio organizando, concientizando. El régimen tira toda esta
esta maniobra política para consumir tanto al común como a cualquiera, pues mantenerse más enfocado en este. Yo no sé si recientemente pues tú has oído de un jaloneo, pero tú lo has explicado muy bien. Ese partido tiene problemas. Como dice aquel dicho, chucho no come chucho, y si come, no come mucho. Pero, ¿cómo se llama? Y hay otro, perdón, y hay otro que es mejor. Yo no sé si me lo permite. Voy a tratar de acomodarlo para poderlo decir. Acuérdate que no podemos decir malas palabras. No, es así. El estiércol, entre más se mueve, más apesta. Eso le pasa a las malas ideas. Sí, y fíjate que ha entrado una campaña de este sistema de troles que mantiene el régimen de querer de alguna manera excluir al presidente de todo esto. Pero llama la atención que entre las denuncias que ellos se tiran entre unos a otros, pues sí, todos están bajo el mando de Nayib. O sea que Nayib está consciente de esta situación de espionaje que, por ejemplo, mantiene su asesor de seguridad sobre todo su aparataje de gobierno. Entonces, toda esta campaña de quererlo como aislar, de que él no sabe nada y que cuando él sabe, automáticamente sale a actuar, o sea, es parte de esa dinámica, de ese circo que le venden a nuestro pueblo, donde él, como tú ya lo decías, entre las características de un régimen dictatorial está la imagen de ese sábelo todo, de ese salvador que viene hoy a corregir los problemas que tiene el país. Plantean pues los troles el mecanismo de salvaguardar la imagen de Bukele. Entonces, y por eso, compañeros, ¿verdad? Sea la importancia de esfuerzos comunicacionales como el del Frente Intercontinental del FMLN, que es bueno aclarar, fíjate, Cerritos, que este esfuerzo se dio del llamado de la militancia y del mismo pueblo, de que pues la izquierda siempre hemos tenido deficiencias en las comunicaciones. Raramente pues le apostamos, primero porque no tenemos los recursos, o sea, nosotros no le apostamos, todo este esfuerzo es voluntariado, ninguno de nosotros recibe un salario ni un centavo por nada de esto, ¿verdad? Entonces nace la idea del Frente Intercontinental del FMLN, que por cierto originalmente se llamó Frente Intercontinental La Ventana del FMLN para el Mundo, y no sin dificultades pues hemos seguido ya por 2 años no sin dificultades pues de nuestras que hemos tenido, porque pues un grupo optó, nosotros queríamos como militantes, queríamos un espacio donde la izquierda, donde nuestro partido pudiera darle el sentir del FMLN. Nosotros no buscábamos un espacio imparcial, o sea, la derecha ya tiene suficientes espacios para poder decir todo lo que quiera decir. Entonces nosotros no íbamos a venir a construir otro espacio más de imparcialidad donde le permitiéramos pues a cualquier persona venir a decir. La imparcialidad nuestra está en permitirle a todos aquellos que nos escuchan, que comparten, que si tienen alguna pregunta pues te la puedan hacer, siempre y cuando se mantenga pues el debido respeto, ¿verdad? Entonces por eso invitamos a nuestra militancia, a nuestros compañeros, a todos aquellos que nos escuchan, pues que si en este espacio encuentran algo que les interesa, que consideran razonable, pues que lo compartan. Pero eso sí, aclarar que este no es un espacio imparcial, esto tiene la postura revolucionaria del FMLN y no en ningún momento estamos construyendo otro espacio donde cualquiera pueda venir, ¿verdad? Entonces, solamente aclarar eso, camarada Cerritos. Adelante, Francisco. Bueno, muchas gracias, y el tiempo desafortunadamente
Se nos va a Cerritos, ¿tienes unas últimas palabras para despedirte de nuestros seguidores? Bueno, felicitar nuevamente al Frente Intercontinental del FMLN, rompiendo el cerco mediático. Nuevamente reconocemos el importante aporte y la disciplina que tienen. Y por supuesto que desde El Salvador, un fuerte abrazo. Es importante la unidad revolucionaria, es importante mantener el coraje, es importantísimo que el FMLN recuperemos la fuerza, el vigor y que sigamos dando pasos importantes para ser verdaderamente la esperanza del pueblo salvadoreño. Debemos de sentirnos orgullosos, debemos de sentirnos honrados, debemos de sentirnos satisfechos de pertenecer al FMLN. Y también con esa misma firmeza de mejorar siempre, de ser críticos, autocríticos, no para estarnos golpeando entre nosotros, sino para mejorar, para cambiar lo que tenga que ser cambiado. Y por supuesto, para luchar hombro a hombro, para luchar en contra de la miseria, en contra del hambre, en contra de la mentira y en contra de la represión. Así que desde acá, el Departamento de La Paz, un fuerte abrazo y gracias por la oportunidad. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado y les recordamos sintonizar las transmisiones del Frente Intercontinental del FMLN y los demás esfuerzos de comunicaciones generados por nuestro heroico partido. El Frente Intercontinental del FMLN es un esfuerzo de comunicaciones apegado a la Secretaría de Comunicaciones de nuestro partido. El Frente Intercontinental del FMLN tiene programaciones como Internacionalismo Proletario, Hablando con la Militancia, La Utopía Revolucionaria, Movimientos Sociales Ayer, Hoy y Siempre. Y así pues seguimos buscando la forma de darles otro punto de vista a la información de la que constantemente somos víctimas. Adelante, Francisco. Bueno, muchas gracias. Que viva el FMLN. Les pido que apaguen cámara y micrófono y nos despedimos de nuestra audiencia. Agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, los que se conectaron para transmitir y a las personas que siguieron la transmisión en vivo, compartieron y comentaron. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este nuevo esfuerzo y agradecer a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. La lucha continúa. Unidos venceremos. No más persecución política en El Salvador. Libertad para las y los presos políticos. Dictaduras nunca más. Proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN! Juntos tú y yo romperemos el cerco mediático.